Señoras y señores, un gran placer saludarles en esta Liga MX, clausura 22, es la jornada 6. Vean qué bonito se ve el Estadio Jalisco, enclavado en la colonia Independencia, en la perla de Occidente, la bella Guadalajara, el campeón del fútbol mexicano, el Atlas frente a Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a aquella semifinal cuando no se marca el penalti, que era un penalti clarísimo sobre Dineno, y ahí el Atlas empezó a crecer sin duda. Arranca el partido. Barbosa, ¿cómo llegó? Sigo sin entender porque no ha recibido oportunidad del Tata. Llegaba Barbosa, remate que va a haber, ¿no? Llega ahí Julio Furch, aquí regresa Barbosa. ¿Estás de acuerdo que es un hombre que tenía que haber tenido por lo menos una oportunidad? Es un lateral que tiene gol, tiene asistencia, va al frente, tiene despeje largo, 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 y le revienta como viene Barbosa. Buen cabezazo allí de Gadic, se lleva un golpe, quedó tendido, el árbitro dice venga. Venga, ahí estamos viendo la foto, las fotos de la gente que participa. ¡Quíteme la foto! ¡Cuidado ahí en el fondo! Don Camilo lanzándose enorme, sensacional, tirándose abajo en un lance de tigre para enfriar la posibilidad del Dineno. ¡Qué bonito! ¡Eso bonito! Sí, 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 ahí está Jero Rodríguez, ¿no? Jugando de volante por izquierda. Saca un centro con su pierna inhábil, que es la derecha. Y después Dineno, ¿no? Dineno, que es un centro delantero que siempre está buscando desmarcarse, siempre está buscando el gol, hace un gran remate. Vemos cómo gira, gira el cuello, y después Camilo siempre siendo factor, siempre, mira nada más que atajadota, ¿no? Tranquilo, se lo estoy observando, el toque del hueso, que tiene un gran toque, ¡cabezazo! De Quiñones, que resortea, gira el cuello, y en el fondo aparece Tala. Se está poniendo sabroso el partido. Se está poniendo sabroso y parejito, ¿no? Ya está una y una. Un cabezazo por lado, ¿no? Un cabezazo o una oportunidad clara de gol. Ahora, no sé, intenta como peinar la pelota ahí, Quiñones. No logra darle... Había que girar el cuello, sí, para meter la lana. Se hacía a través de la cantera y vender a los canteranos. Y uno de los más recordados seguramente será para la afición rojinegra, Robert De Piño. Estaba teniendo una campaña sensacional y en jornada 4. ¡Qué cajero! Le metió el escopetazo de izquierdo después del toque que le puso bien allí. ¡Rogerio! ¡Llega Jero! ¡Y riájatelas! ¡Soltó el escopetazo! Sí. ¡Apenas abierto! Sí, hablábamos que Jero se desempeña mejor de volante extremo. Otro gran gol de Memo Martínez, la chilena espectacular del viernes de la semana anterior. Tan es así que es el primer lugar en defensivas con 3 goles en contra, empatado con el Puebla. Mientras que el equipo de Pumas es quinto, con 5 en contra, la tiene ahí, Quiñones, ¡tiro! ¡Qué bonito! Recostó y se queda con ella. ¡Véngase, mi nena! ¡Véngase ya, ya! ¡Que aquí está papi que la consentirá! Dice Tala. Arranca Leo, Leo en el acompañamiento, aparece el Bofo. Bofo con pelota dominada. 5 minutos más para este primer tiempo, Enrique. Muy bien, Julia Mafe. Y aprovechando rápido, Enrique, si me permites 5 minutos... Toño de la Torre jugó en ambos equipos, en claro. Pumas y en Atlas. Toño de la Torre, Villalbando, el de Lagos de Moreno, Jalisco. ¡Tiro! Que pega en la red por la parte de fuera, se animó Rogerio, preparó, apuntó, ¡fire! Y dice, la tuve cerca, 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 le faltó un poquito de dirección al gran Antonio de la Torre, Villalbando, que se hizo famoso marcando a Carlos Reynoso. Así es, jugar. Abella entrega la pelota a la banda izquierda, aquí viene Atlas. Trazo muy largo, bombeado al área, va por la pelota Talavera, tuvo que hacer a un lado al compañero y tocó mal la pelota, la tiene Atlas, tiro de Rocha, rebotado en la defensa. Aquí viene todavía, buscaba la pelota Jan Jairo Torres, lo derriban, hay falta, la marca el árbitro y va a haber cartón amarillo, me parece, para Igor Meritao, Mafer Alonso. Quítale el parece, sí, en efecto, es para Igor Meritao en una fuerte llegada sobre Jairo Torres y al bordecito del área, apenitas. Gracias, Presa, encima del balón, un zurdo y un derecho, el Hueso Reyes le pega directo al arco, la pelota pasó, no la pudo empujar ahí, Quiñones pedían una mano dentro del área. No sé cómo la vieron, ¿la hubo o no? Hay un desvío clarísimo. Yo veo una mano. Vamos a ver si realmente la Feirense de Portugal. El Feirense, sí. Donde un torneo fue el defensa central con más despejes de la liga, de la primera liga portuguesa. Y se varían todas. Y las festejaba. Reyes con la pelota, se metió al área. Sigue Luis, centro. Bueno, ahí el corte de Nicolás Freire. Y luego el cabezazo para alejar la pelota de zona de peligro. Cerca estuvo el Atlas, mi querido Hugo Salcedo, de hacer el de la quiniela. Y tiene que ver con la profundidad que nuevamente ofrece el Hueso Reyes. Se hizo un auténtico traje de torero con el joven José Galindo. Después el servicio muy bueno y doble gran intervención defensiva de Nico Freire. Quiñones ahí perdió la pelota para el Atlas. La tiene
José Rogerio de Oliveira entregando el balón para Saucedo. Saucedo dejando el balón al frente para de Oliveira Rogerio. Viene Pumas con peligro. Toman desbalanceada la defensa del Atlas, pero el trazo. Viene el Atlas al abordaje, trazo muy largo. Pumas se marca bien, pero se distrajo el defensor. Arranca Furch, se metió al área. Sigue Furch, balón para Quiñones, le quedó atrás la pelota, ligeramente larga después. Y termina Pumas saliendo del lío. De repente me parecía que le faltaba velocidad a Furch, pero llevó bien la pelota hasta el otro lado, ¿eh? No, bueno, ¿qué ocasión se le va al Atlas, ¿no? Desaprovecha una ocasión clara, ha habido pocas en el partido y Furch no decide primero en disparar a puerta, le gana la pelota, se duerme ahí y Freire, y después lo alcanza y eso obliga a que Furch no tenga oportunidad de disparar. Y después estaba totalmente solo Quiñones. Sí. Solo, pero Furch se equivoca. Fabián Hernández me recordó de Edgar García de Dios, saludos. Sí, ahí en el 10. Muy bien. Fabián jugó en La Piedad contigo, Kiki. ¿Te acuerdas de Fabián Hernández? Sí, ¿no? sí. Volante, ¿no? Sí, chaparrito. Sí, que había jugado en UDG también. Correcto. Sí. Balón favorable para el Atlas. Van a cobrar ahí, hay mucha gente de Pumas defendiendo. Viene el trazo directo a la barrera, rebotó. Todavía Atlas, recentro, segundo palo. ¡Remate al palo de los rojinegros! ¡Gadi Aguirre cabeceó! Ahí en medio terreno. Trazo al frente. Dineno va por ese balón. Se le alargó el esférico, pero va por él y ya lo tiene. Va para adelante, pero va solo contra el mundo. Juan Ignacio Dineno. Diagonal hacia adentro. Va a sacar el tiro directo. Le botó mal a Camilo. Contra remate de Pumas que tapa bien. Camilo Vargas con valentía. Cerca Pumas de hacer el primero. Un bote bravo, ¿no? El disparo de Dineno. Y Camilo no le da salida. Parece que intenta tomar la pelota y ahí cede el rebote, pero después muy valiente, ¿no? Él mismo es el que ataja y en el contrarremate vemos. No le da salida, quiere tomar la pelota. Le cae el rebote. Me parece que es Jero. Es Jero. Es Jero. Jerónimo Rodríguez. Y ahí está muy valiente después Camilo. Sí, muy valiente, estirando los brazos. El físico, arriesgando el físico, salva su propio error. Y a media semana, Trejo fue el que hizo el gol de los rojinegros contra Austin. Enrique, no le fallaste en tu apreciación de que se iba a ir Jairo Torres, ya salió. Sí, porque chavos, ya se había mostrado con ganas, con deseos, pero no fue su mejor noche. Muy bien. Y este Herrera es muy hábil, Emilio. Jonathan Osiel Herrera con el número 199. Y aquí viene Atlas con la pelota, banda derecha, Javier Abella, Fanjul. Centro pasado, segundo palo, Talavera de un manotazo. Salió del problema, sacando la pelota a un costado del campo. Todavía Pumas intenta salir al frente. Pelea para el Mortiz, perdió la pelota. Quiñones la toca dentro del área. Esto resultó, y estoy de acuerdo, se esperaba más. Y esto se acabó, dice Daniel Quintero Buitrón. Pues no llegó el invitado, han terminado 0-0. Volvemos con el resumen del juego.